Nosotros ya en las próximas horas estamos a esperas de que la primera autoridad del Estado se pronuncie y de esa manera podamos sentarnos y darle solución definitiva a estos conflictos. No descartamos, ¿no? Nosotros claramente hemos hecho conocer a la primera autoridad del Estado que tenemos un pliego, queremos sentarnos con la autoridad, queremos resolver estos conflictos. No hemos sido intransigentes, no lo vamos a hacer. A cualquier llamado, a cualquier pronunciamiento de parte del gobierno central, nosotros vamos a estar prestos para de una vez sentarnos y solucionar estos conflictos. Que no vayan a entorpecer esta situación. Si bien nuestros hermanos socios han salido, pueden volver a salir. Si han salido solamente socios, ahora pueden salir con sus esposas, pueden salir también con sus hijos, podemos paralizar colegios, también estudiantes están dispuestos a marchar. Bueno, el gobierno, a través de la viceministra de Comunicación, lamenta los actos de violencia, pero también reprocha el hecho de este condicionamiento para poderse sentar en mesas de trabajo. ¿Podrá ser posible un diálogo? Escuchemos a la viceministra. La viceministra de Comunicación se refirió al pliego petitorio de ADEPCOCA, donde piden una reunión con el presidente del Estado, además de otros 10 puntos. Al respecto, el gobierno condiciona el diálogo y pide dejar la violencia para instalar mesas de trabajo. Ustedes han visto las imágenes de esta marcha, una marcha que ellos habían señalado iba a ser pacífica, y se han visto imágenes delincuenciales, criminales, atentando contra los mismos productores, sus mismos hermanos productores de coca. Y dentro de ello también actores políticos de oposición que deslegitima lo que es una demanda que tienen los productores de coca. Y así no se puede generar espacios de diálogo. Hemos visto imágenes que mellan prácticamente la dignidad, los derechos humanos, el nivel de actos de violencia que se ha tenido, que es lo que no queremos ver. Acá tiene que existir una solución y nosotros vamos a insistir.